Pero gracias a Dios. Bueno, tienen su bosquejo, tienen todo su bosquejo. Es bueno que sigamos el mensaje. No se vayan a asustar, véanlo por los dos lados. ¿Qué es lo que tiene? 7 puntos. ¿Sí? Son 7 puntos los que tiene el mensaje, ¿verdad? Es que como la semana pasada no pude predicar, ando bien atrasado, traigo muchas ganas de predicar, así es que pues, agárrense. 7 puntos, ok. Vamos abriendo nuestras Biblias al capítulo 2 de Lucas. ¿Quién está en el PowerPoint? ¿Me lo pones, por favor? En Lucas, capítulo 2. Es el capítulo donde se nos presenta, se nos narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 7. Lo encontraron Lucas 2. Vamos a comenzar desde el 7. Okay. Dice así, comienza en el 7. Dice, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Versículo 8, ya tenemos aquí la narración de los pastores y los ángeles. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz en los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos los oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a ver aquí, hermanos, el mensaje de la Navidad. ¿En qué consiste el mensaje de la Navidad? Bueno, aquí mismo, ¿verdad? El mismo pasaje, los mismos ángeles en su anuncio del nacimiento de Jesucristo nos lo revelan, nos dicen. Vamos a ver, ¿está prendido o está apagado? Ok. Dice en el versículo 10, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias. ¿Se fijan? El mensaje de la Navidad son buenas noticias. Es por eso que tradicionalmente se le reconoce como que el espíritu navideño es un espíritu de alegría. ¿Por qué? Porque a usted, ¿qué le trae alegría? ¿Buenas noticias o malas noticias? ¿Verdad? Que es lógico que las buenas noticias, ¿verdad? Pues así también, ¿verdad? Cuando uno entiende verdaderamente el mensaje de la Navidad, no nomás la creencia tradicional, pero la bíblica, cuando uno la entiende, entonces se da uno cuenta que son buenas noticias de parte de Dios. Buenas noticias de parte de Dios. Y es lo que dice, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Entonces, podemos nosotros ver que en resumidas cuentas el mensaje de la Navidad es buenas noticias. Y vamos a ver
el por qué es buenas noticias. Ahí mismo, ¿verdad? El ángel nos va diciendo por qué es buenas noticias. En primer lugar, son buenas noticias porque el nacimiento de este bebé, de Jesucristo, tiene el poder para desvanecer el temor. ¿Okay? Porque dice aquí, mas el ángel les dijo, no temáis, no temáis. Ahora, ¿quién no experimenta temor? Todos. Porque fíjense, se ha dicho que cuando nosotros experimentamos amargura, cuando nosotros experimentamos depresión, es porque estamos viviendo en el pasado. Pero cuando experimentamos temor, es porque estamos viviendo en un futuro, y fíjense, no en un futuro seguro, sino en un futuro de fantasía, que en realidad ni sabemos si eso va a suceder, porque eso es lo que son los temores. ¿Y qué si pasa esto? ¿Y qué si pasa otro? ¿Y qué si puede pasar esto? Y la persona está viviendo en un futuro imaginario. Y la Biblia nos dice que no, que la clase de vida que hemos de vivir es por fe, día a día, por fe. Ya ven cómo hay un canto que por lo general, pues nomás usan en los funerales, no sé por qué, un día a la vez, ¿verdad? Pero de eso habla, ¿verdad? De que en ese día yo voy a vivir por fe, voy a vivir por fe. No voy a vivir en el pasado, ni voy a tratar de preocuparme por el futuro, sino un día a la vez. Y el ángel, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, es el mensaje, el buen mensaje de la Navidad. Y no tengan temor, como diciendo, yo estoy aquí. ¿Yo? ¿Quién es ese yo? Como que es uno de los nombres que habían anunciado que habría de venir. Y estará con ustedes Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Que traducido es Dios con nosotros. Entonces, si uno verdaderamente cree eso y sabe que Dios está conmigo, ¿va a tener temor usted? ¿Qué es una de las cosas que más causan temor al hombre? La muerte. La muerte. Ahora, pues fíjense, principalmente ese temor a la muerte, primeramente cuando uno está niño, cuando está joven, no hay ningún temor porque ni piensa en la muerte, ¿no? Uno dice, hombre, que se preocupe mi papá, mi mamá, mis abuelos, ¿verdad? Pero yo que estoy con poquitas millas, yo no me voy a desvielar. Una vez allá, ¿verdad? Entonces, pero sí es cierto, ¿verdad?, que conforme va entrando las personas en edad, que van acercándose a la edad, se le llama la edad del funeral. Entonces empiezan a preocuparse en realidad en cuanto a la muerte y empiezan verdaderamente a pensar en la muerte con seriedad. Y si me muero verdaderamente, ¿qué va a pasar? Si habrá cielo, habrá infierno, o nomás desaparezco, ¿o qué? Y empiezan seriamente a pensar y a tener temor en cuanto a la muerte. Es por eso que sí, la Biblia lo presenta como el enemigo más terrible del hombre, la muerte. Y por eso presentan a Jesucristo como el que venció a la muerte, ¿verdad? Porque es temerario, ¿verdad? Trae gran temor. Y es lo que la Navidad nos trae, esas buenas noticias que Dios nos dice, no teman, ya nació el Salvador. Nació el Salvador. Número dos. Son buenas noticias porque traen gran gozo, ¿okay? Y todo esto, se fijan, va en una sucesión lógica. Conforme nosotros vamos creyendo el punto número uno, entonces el punto número dos va a ser un resultado, ¿verdad?, de aquello, ¿verdad? Y es por eso que dice, pero el ángel les dijo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de gran gozo para todo el pueblo. Cuando uno cree esas buenas noticias, ¿qué le pueden producir a uno? Gran gozo, ¿verdad? Gran gozo. Pero si usted no cree en las noticias que se le da, ¿verdad que no le va a producir gozo? Están locos.
son fanáticos, son aleluyas, son religiosos, bueno, tantas cosas que puedes decir, pero no le va a traer alegría a esa persona, no le va a traer gozo, ese gran gozo del que habla aquí la Biblia, que es de parte de Dios, no de parte de las circunstancias de la vida. Esa es la alegría superficial que nosotros podemos experimentar cuando me va bien, cuando las cosas salen como yo quiero. Entonces tengo esa alegría que es superficial porque al rato le va a ir mal. ¿A quién no le va bien y mal? Todo eso es lo que es la vida esta. Por eso es que el Señor Jesucristo nos advirtió, dijo, en esta vida, nos dijo, agárrense. Agárrense en esta vida. Y es por eso que uno siempre tiene que vivir para la próxima vida, no para esta. Entonces dice que son buenas noticias porque traen gran gozo. Traen verdaderamente ese contentamiento que viene de parte de Dios, el saber que sí, ya nació, ya vino el Salvador. Alguien que verdaderamente me puede salvar, porque es la mayor necesidad que yo tengo de salvación. Y es lo que dice, ¿verdad?, las Escrituras. Ahora, fíjense, estas buenas noticias son buenas noticias porque tienen el poder para que superemos nosotros cualquier temor que esta vida trae. Porque tenemos toda clase de temores, ¿verdad? Temores de un accidente, temores. Hay personas que dicen, yo nunca me he subido a un avión porque es lo peor. Tengo el temor de que me suba y aquello baje. Y hay personas que no se suben. Hay deportistas profesionales que su equipo viaja por avión y él no. Él prefiere irse en camión, en tren, en carro, pero en avión no. Hay gente que tiene esa clase de hasta fobias, de temores, ¿verdad? Pero también vemos, ¿verdad?, que son buenas noticias porque son para toda la gente. ¿Ok? Son para toda la gente. O sea que las buenas noticias de la Navidad no es nomás para nosotros aquí en Estados Unidos y para aquellos acá en México, para los que están cerca. No, es para toda, para la gente de la China, de Rusia, de los países musulmanes, de cualquier parte del mundo que usted vea. Estas buenas noticias son para toda la gente. Es por eso que dice, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a quién. A toda la gente. A toda la gente. ¿Por qué creen ustedes que nosotros los cristianos somos los que practicamos el tener misioneros en todo el mundo? Porque creemos esto, que estas buenas noticias de la Navidad, del nacimiento del Salvador, lo deben de saber todos en cualquier parte del mundo. Fíjense como, por ejemplo, nomás nosotros como denominación, somos bautistas del sur y como denominación trabajamos unidos y tenemos un poquito más de 7,000 misioneros fuera de los Estados Unidos, trabajando de tiempo completo en llevar personas al conocimiento de Cristo, establecer iglesias, establecer seminarios para producir líderes, todo lo que sea necesario. Ahora, ellos trabajan y se enfocan 100% en eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros diezmamos aquí en la iglesia y damos a la iglesia también de lo que se junta, mandamos al plan cooperativo para que todas las iglesias cooperamos para poder sostener a los misioneros y puedan enfocarse en su misión. ¿Por qué? Porque creemos esto, que este mensaje de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo, son buenas noticias para todas las personas. Por eso que un error que podemos cometer nosotros, si usted ahí en el trabajo ve que un compañero de trabajo es hindú, o es musulmán, o es budista, que usted dice, no, yo respeto, ¿verdad? Él tiene su religión. No, esas buenas noticias que usted tiene son para él, para ella, la necesita.
Porque no hay ningún otro nombre, como nos estaban diciendo los niños, dado a los hombres por el cual podamos ser salvos más que el nombre de Jesucristo. Por eso, Él es el único Salvador que ha nacido, que está comprobado históricamente. Entonces, son buenas noticias, ¿verdad? El ver que esto es para todas las personas. Y también, hermanos, porque sí, podemos ver eso, ¿verdad? Que es para todos y decimos, sí, lo mismo lo reafirma Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Okay? Y lo generalizamos. Pero también tenemos que entender que son buenas noticias porque también se enfatiza en el individuo, ¿okay? En la persona, individualmente. Algo que mucha gente no cree de decir, ¿a poco tú de veras crees que Dios puede estar envuelto y sabe todo acerca de cada una de las billones de personas que hay a través del mundo? ¿A poco crees tú eso, esa fantasía? Le dije, sí, porque yo creo en un Dios que es todopoderoso. Y que es un Dios que está en todo lugar. Y por eso sí creo que Dios, Él se interesa y conoce los pensamientos, los deseos, todo, de cada uno de nosotros que estamos aquí y de toda la gente del mundo, y no tan solo eso, sino de todos los que han existido en el pasado, los que existimos ahorita en el presente y los que existirán en el futuro, de todos sabe todo. ¿Se imaginan ustedes qué clase de Dios tenemos? Entonces, enfatiza el individuo, porque cuando dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Cuando dice, les ha nacido, está diciéndole, a ti, para ti nació. Para ti nació ese Salvador. Es para ti. ¿Okay? ¿Sí? Tú, y todo el mundo. Pero se enfatiza en el individuo. Dice, para ti nació. Es por eso que se ha dicho que si en este mundo, en esta creación, únicamente hubiera existido un pecador, por ese Cristo hubiera muerto. Entonces, ¿por qué? Porque Él se interesa por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Y eso es lo que está diciéndonos aquí, ¿verdad? El anuncio del ángel. Les ha nacido a ustedes. Es para usted que ha nacido. Ahora, para ustedes, ¿ok? ¿Con qué propósito? Bueno, son buenas noticias porque el propósito es porque lo quiere salvar. Porque lo quiere salvar. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias, ¿verdad que para que haya buenas noticias es que tiene que haber malas noticias? Las malas noticias es que estamos perdidos y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ni hay nada que nos pueda salvar, ni ninguna iglesia, ni ninguna religión, ni ninguna buena obra, nada, dice la Biblia, más que el que nació. Es el único que puede salvarnos. Entonces, son buenas noticias. ¿Por qué? Porque nos traen ese mensaje de fe, de esperanza, de realidad, de que podemos ser salvos, porque dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Él es ese Salvador que todos nosotros necesitamos. Ahora, cuando hablamos de Cristo como Salvador, muchas veces nomás pensamos en uno de las manifestaciones de su salvación. Decimos, oh, pues me salva de mi pecado y ya no me tengo que ir al infierno. Pero vamos a ver, Él nos salva sí del pecado, ¿okay? Pero vamos a ver más, ¿verdad? Que no nomás nos salva del pecado, pero sí, que es bien importante porque sabemos que qué pasa si una persona muere en su pecado. ¿Qué pasa? ¿Se va al cielo? No,
Por más que quisiéramos nosotros, ¿verdad? No. La Biblia dice que no. El que muere en su pecado, pues hay un lugar para eso. Que no es muy hermoso, ni bonito, es horrible. Y por eso dice la Biblia, ahí en Hebreos 7:25, dice, por eso puede salvar, está hablando de Jesucristo, una vez y para siempre, a los que vienen a Dios por medio de Él, de Jesucristo, quien vive para siempre a fin de interceder, con Dios a favor de ellos. ¿Okay? Entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es un salvador y que Él nos salva, nos perdona y luego intercede por nosotros. O sea que es nuestro abogado defensor que va a continuar Él defendiéndonos y diciendo, no, Sergio es mi hijo, ¿verdad? Yo sé, tuvo este resbalón, tuvo esta caída, pero se ha levantado con arrepentimiento, él sigue adelante porque él ya ha sido adoptado y escogido por mí, ya ha sido sellado con mi Santo Espíritu, y lo que quiere decir la idea es que esta salvación, por eso dice, por eso puede salvar una vez y para siempre, o sea que está dándonos seguridad de una salvación, la seguridad de una salvación. Que no importa que venga Satanás y nos acuse, ¿verdad? Y diga, pero ¿cómo crees que este es digno de ir al cielo? Si mira lo que anda pensando, lo que anda diciendo, lo que anda haciendo. Y dice que Jesucristo intercede, aboga por nosotros. Entonces, nos salva del pecado. Y luego también, hermano, nos salva del yo. ¿No tiene usted un yo-yo? Que lo que quiero hablar es del egoísmo. No somos egoístas. ¿Sí o no? ¿Es usted egoísta? Es fácil cuando hablamos en general, ¿verdad? ¿Somos egoístas? Sí. ¿Es usted egoísta? Pero todos somos egoístas, de acuerdo a la Biblia. Unos poquito y otros grandote, ¿verdad? Bastante. Pero todos somos egoístas, es nomás, es una cuestión de grados. Pero todos somos egoístas. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestra naturaleza caída, pecaminosa, el egoísmo, el pensar primeramente en yo, y en segundo lugar, en yo, y en tercero, pues en yo también, ¿verdad? Y ahí está el yo, ¿verdad? En eso. Y eso es de lo que Él nos salva también. Porque dice, ahora por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. O sea que la palabra de Dios dice que ese egoísmo, ese yo que tenemos nosotros, que la Biblia le llama también el hombre viejo, ¿sí? La naturaleza antigua, en otras versiones. Ese quiere seguir controlando. Quiere seguir controlando. ¿Verdad? Bueno, no quiero decir el viejo Sergio, ¿verdad? Porque ese todavía no es. El antiguo Sergio. El antiguo Sergio. Él quiere decir, mira, por veintitantos años yo controlé, yo goberné. Yo fui el que tuve aquí el reinado, así es que yo quiero seguir. Y el nuevo yo, ¿verdad? El Espíritu dice, no, pero es que ahora ya hay aquí una nueva administración. Y en esta nueva administración pues, hay un nuevo Señor. Y ahí está la guerra, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos dice aquí que Jesucristo tiene ese poder para que nosotros podamos superar esa guerra con nuestro egoísmo, con nuestra carne. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros, en los creyentes, nos puede controlar. El Espíritu Santo nos controla
ya no necesitamos ser controlados por el mi viejo yo, por mi carne, por mi naturaleza pecaminosa. Ya no necesita esa ser la que reine en mí, sino ahora, ¿por qué creen que decimos el Señor Jesucristo y el Señor y Señor? ¿Qué queremos decir con Señor? ¿De que ahora Él es el que controla? ¿Eso es lo que queremos decir por Señor? Porque Él ahora es el que se está enseñoreando, controlando nuestra vida. Entonces, Él nos salva del yo, ¿no? De ese egoísmo. O sea que es algo práctico. La salvación de Jesucristo no nomás es una aseguranza contra el fuego. Nomás, ¿verdad? Ya me aseguro de que no me voy al infierno. No, es para tener victoria sobre el pecado aquí en la tierra. Aquí en la tierra, en esta lucha contra el pecado, puedo tener victoria y vivir una vida santa. Como la Biblia lo enseña, ¿verdad? Por lo santo, eso es lo que quiere decir. Santo no quiere decir que trae una aureola y que vive perfectamente sin ningún pecado, ¿no? La palabra santo quiere decir que vive apartado del pecado para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa la palabra santo. Entonces eso es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que podemos hacer y lo que Jesucristo hace. Y también Él nos salva de Satanás. ¿Cree usted que Satanás es real? Porque si no cree, está frito. Si no cree, porque fíjense, como en Hechos 26, 17 y 18 dice, aquí tenemos el testimonio del apóstol Pablo que está compartiendo su misión, lo que Jesucristo le dijo, que por lo cual lo había escogido y cuál era su misión. Dice, te envío a estos, o sea, a los no judíos, a los gentiles, para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí, ¿verdad? Jesucristo, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. ¿Se fijan? Entonces, nos salva de Satanás, porque aunque la gente no crea en la existencia de Satanás, sin saber, están bajo el poder de Satanás. Están viviendo en el reino de Satanás. Se oye feo y a veces en nuestros tiempos se oye como extremista y decir, ay, 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 qué extremoso. Pero es la realidad. Díganme ustedes si era extremoso Jesucristo, porque fíjense, a los líderes espirituales de Israel, a los sacerdotes, a los escribas que se encargaban de mantener la Biblia, escribiéndola, que no hubiera ningún error y que siempre hubieran copias frescas de la Biblia, a los fariseos que eran los expertos que se la memorizaban y la conocían y la enseñaban, a todos esos, el Señor Jesucristo les dijo, su padre es el diablo. A ellos les dijo, o sea, ¿cómo puede uno aparentar con pura religiosidad? Pero él que podía ver el corazón de ellos, le dijo, ¿saben qué? Su padre no es Dios, su padre es el diablo, porque las cosas del diablo son las que quieren hacer, que lo querían matar a Jesucristo. ¿Se fijan? Entonces, esas son las buenas noticias de la Navidad, de cómo Jesucristo nos puede salvar del dominio y del control de Satanás y que entremos al dominio y el control de Dios. ¿Se fijan? ¿No serán buenas noticias esas? Son hermosas y preciosas noticias las que el Señor tiene para nosotros. Ahora, número 6. Y una pregunta, ¿no se admiran de que ya vayamos en el número 6? ¿Sí? Bueno, pero no se pongan tan contentos porque esta palabra glorifica a Dios. Es una palabra bien profunda para entenderse y me va a tomar como una hora para podérselas explicar, ¿verdad? Así es que no canten victoria, ¿verdad? Pero son buenas noticias porque glorifica a Dios, dice. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y sabemos nosotros, ¿verdad?, que ese es el propósito
de nuestra existencia, el propósito de nuestra salvación para la gloria de Dios. Por eso es que dice 1 Corintios 10:31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, hagan lo que, todo para la gloria de Dios. ¿Okay? Háganlo todo para la gloria de Dios. Ahora, este concepto, la gloria de Dios, como les digo, es un concepto que puede sonar muy religioso, pero a la misma vez no lo podemos ver como algo práctico. ¿Cómo es eso, verdad? Para la gloria de Dios. Se oye bien bonito que hasta hoy, pero no lo entiendo. ¿Qué verdaderamente es esto para la gloria de Dios? Bueno, por eso, verdad, es que les digo que agarren su almohada, digo, porque vamos a estar viendo el diccionario evangélico Baker de teología bíblica y para entender, ¿verdad?, lo que significa cuando hablamos de la gloria de Dios. Dice, la gloria de Dios es la manifestación externa de su ser. O sea, cuando Dios se manifiesta externamente, ¿okay? Y nosotros sabemos que no es que estamos hablando de una aparición de Dios, sino que cuando la Biblia dice que nosotros debemos de vivir para glorificar a Dios, quiere decir para que permitamos que Dios sea manifestado a través de nosotros. ¿Okay? La segunda definición de la gloria dice, la gloria de Dios es algo que aparece, que se revela, ver. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando dice que nosotros, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, dice que se pueda ver que Dios está en nosotros. Que ese Dios invisible que nadie pueda ver, que lo puedan ver y conocer a través de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que significa la gloria de Dios. Y ese es el mensaje de la Navidad. Que es posible por el nacimiento del Salvador de Jesucristo, que ahora un pecador como yo, como usted, podamos ser instrumentos por donde el Señor se haga visible, se manifieste, se dé a conocer. ¿No es algo grandioso y poderoso? ¿Y deseable que debemos de desear? Porque eso es. Fíjense, aquí con esto se lo resumo, ya si lo quiere más entendible. Glorificamos a Dios a través de la forma en que pensamos, en lo que decimos y cómo actuamos. ¿Ok? ¿Ya más fácil? Ahí está. Eso es lo que es. Glorificamos a Dios a través de la forma en que pensamos, lo que decimos y cómo actuamos. Entonces, si la Biblia nos dice que todo lo que hagamos, dice, y pone el ejemplo, ¿verdad? Que es un ejemplo nomás para decirnos de que debe ser todo, dice, ya sea que comas o bebas o cualquier otra cosa que hagas, dice, hazlo para la gloria de Dios. Dice, lo que tú estás pensando, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado lo que tú estás pensando. ¿Por qué? Porque lo que estás pensando, eso estás alimentando en tu corazón, y lo que hay en tu corazón va a hablar tu boca, y luego lo vas a llevar a cabo en la vida. Entonces piensa en que el propósito por el cual Dios te dio vida y te salvó es porque Él quiere darse a conocer a través de ti. A través de ti. Piénsalo, ¿verdad? Glorifica a Dios. Eso es lo que significa glorificar a Dios. Y aunque no lo crean, el último punto, el 7. ¿Okay? El Evangelio es buenas noticias porque da paz verdadera y duradera. Dice así, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Ahora, hermanos,
Quiero que entendamos bien el concepto de paz bíblico, porque el concepto que comúnmente tenemos es un concepto más humanista y a veces hasta de religiones orientales, ¿verdad? En cuanto a poder tener paz, ¿verdad? Poder ser uno con el universo a través de meditación y poder encontrar esa verdadera paz. No, de eso no habla. O la paz, ¿verdad? Secular que decimos, ¿verdad? Ay, qué bueno, ya se fueron estos chamacos, ahora sí voy a tener paz. Ay, qué bueno, mira nomás. Qué cheque nos llegó, ahora sí vamos a tener paz. Mira nomás, el Lincoln, qué bien llegó, ¿verdad? Me da paz, ¿verdad? Y todo, esa no es la paz de la que habla la Biblia. ¿Okay? Para que lo entendamos, déjenme ir un poquito para atrás, me voy en reversa y luego ya nos volvemos hacia el frente para entender lo que habla el verdadero concepto de la paz. ¿Okay? El pecado produce separación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Desde un principio vemos cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Buscaron a Dios cuando Dios quería tener comunión con ellos, como antes que dice que caminaba con ellos por el jardín y tenía comunión con ellos. ¿O qué hicieron? Se escondieron, le andaban corriendo, se separaron de Dios, ¿verdad? Entonces, a causa de nuestro pecado, somos enemigos de Dios, no queremos nada con Dios. Por eso la Biblia dice que Él es el que tiene que venir a buscarnos y a salvarnos, porque nosotros somos los perdidos, no Dios. Hay gente que dice, encontré a Dios, y Él no estaba perdido, tú eras el perdido, Él te alcanzó a ti, ¿verdad? Él te alcanzó a ti, entonces, a causa de los pecados, es lo que la Biblia nos dice. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, cristianos, a la iglesia de Roma, les recuerda, les dice, acuérdense, dice, que porque siendo enemigos de Dios, dice, antes éramos enemigos de Dios, pero ahora ya no, hemos sido reconciliados con Dios y ahora tenemos paz para con Dios. Entonces, esa paz, de esas buenas noticias de la Navidad, de eso se trata, ¿ok? No de que los chavalos van a dejar de hacer escándalo, ¿verdad? Para yo tener paz, no. Está hablando de que ahora yo voy a poder tener una relación de paz con Dios. Ya no voy a estar enemistado con Dios. Ya no va a haber más enemistad, ya no le voy a correr a Dios, al contrario, ahora lo voy a buscar como mi padre amante, lo voy a buscar porque yo sé que Él tiene el pan que tanto anhelo y necesita mi alma, y lo voy a buscar, ¿verdad? Porque yo sé que Él, solamente Él tiene palabras de sabiduría para mí, de lo que yo necesito. Entonces, es muy diferente, ¿verdad? Cuando uno se reconcilia con Dios, ya está en paz con Dios. Y por lo tanto, ahora sí puedo, cuando ya estoy en paz con Dios, es cuando Dios dice, ok, entonces ahora sí, ya puedo hacerte mi hijo. Ya puedo hacer, y como no eras hijo mío por naturaleza eras hijo del diablo, es por eso que te voy a adoptar como mi hijo. Y nos adopta como hijos. ¿Han oído y han visto en la Biblia, ¿verdad? Que fuimos adoptados? Por eso nunca uno tiene que tener temor de enseñarles a, si uno tiene hijos, hijas en adopción, enséñeles el concepto hermoso de la Biblia, de lo que es la adopción, porque tradicionalmente, ¿qué se ha hecho? Que no sepa, por favor, nadie, ¿verdad? Que es adoptado. Así yo, a mi hermano más chico siempre lo andaba, le decía, es que tú no sabes, pero a ti te adoptamos, mi mamá. Tu verdadero papá es Pepe el del taller. Y lo andaba martirizando con eso. Ya después que creció me dijo, y lo que tú no sabes es que tu verdadero papá es el chino de la tienda, de allá de la casa Chong. Pero siendo enemigos, ¿verdad? El Señor nos reconcilió. Por eso, hermanos, en Romanos 5:1, para terminar, dice, puesto que Dios ya nos ha puesto en correcta relación con Él, gracias a la fe, tenemos paz
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan? ¿Entienden ahora sí el concepto bíblico de la paz? Porque en realidad, cuando uno verdaderamente experimenta esa paz ya con Dios, esa reconciliación con Dios, no importa lo que venga en esta vida, puede uno decir como Pablo, miren, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que era lo que alguien también me preguntaba, hermano, ¿y su enfermedad es algo grave? Digo, no, hermano, lo único que me puede pasar es morirme. Es todo, digo, pero pues es ganancia. Pues ¿qué gravedad va a ser eso? Si es ganancia. Okay. Así es que eso es lo bonito de la Navidad. Y ese es el mensaje de la Navidad. Y ahí ustedes tienen los 7 puntos para que los compartan en esta Navidad con sus familiares, con sus amigos, ¿verdad? A la hora de que se reúnen en la cena, digan, vamos a tener un pequeño devocional y vamos a revisar estos, lo que es el mensaje de la Navidad. Y háganlo, porque su familia, sus amigos necesitan conocer estas buenas noticias. ¿Okay? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos y dar la oportunidad por si usted, si alguno de ustedes que está aquí aún no le ha entregado su vida a Jesucristo, no se ha reconciliado con Dios para poder experimentar esta paz con Dios, no es por casualidad que usted está aquí, es por la misericordia y la gracia de Dios que lo ha traído con propósitos para quererlo salvar, porque Él ha venido a buscar y a salvar al que está perdido. Y ahí donde está usted puede reconciliarse con Dios en oración. Vaya a Dios y dígale, Dios, perdóname, confieso y reconozco que soy un pecador y que yo sé que si muero en mis pecados voy a terminar en el infierno, pero te doy gracias porque ahora he podido entender lo que es el verdadero propósito de Jesucristo. Y ahora he podido entender que he tenido falsa seguridad al confiar más en mi religión, al confiar más en mi moralidad, en buenas obras. Pero me arrepiento de todo eso y ahora quiero confiar únicamente en Jesucristo. Ahora creo que su sacrificio en la cruz es suficiente para limpiarme y perdonarme de todo mi pecado y reconciliarme con Dios. Perdóname, ven a mi vida, lléname con tu presencia, lléname de tu Santo Espíritu para que de hoy en adelante tú seas mi Señor. Quiero comenzar una vida nueva, quiero nacer de nuevo. Recíbeme como tu Hijo. Por la fe en Jesucristo te lo pido. Así en oración, todos en oración. Si usted hizo esta oración, la hizo ahí de todo corazón, con sinceridad, en señal de que está en serio, que hizo un compromiso por seguir a Cristo como su Señor y Salvador, le voy a pedir que nomás levante su mano ahí donde está y la baje. Es una prueba de fe en la que verdaderamente usted está diciendo físicamente, sí, lo que yo hice aquí en mi mente, en mi corazón, es cierto, al levantar su mano. ¿Habrá alguien que acaba de entregarle su vida a Jesucristo? ¿Habrá alguien levantando su mano antes de terminar? Te damos gracias, Padre Celestial, tu amor, tu misericordia que tienes para con nosotros. Y Señor, yo pido por aquellos que aún continúan luchando ahí en su conciencia, en su corazón, en cuanto a reconciliarse contigo, Señor, que tú les puedas convencer, aclarar cualquier duda que puedan tener, cualquier estorbo que hay en sus vidas, para que puedan venir al completo conocimiento salvador de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por este tiempo que nos permitiste estar juntos para adorarte a ti, celebrar tu gracia, Señor, tu misericordia. Despídenos, Señor, con tu bendición y que podamos poner en práctica lo que tú nos has enseñado en este día, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y porque queremos
glorificarlo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.